Hashem Shehu, Shehu Elokeinu, Hashem Shehu Elokeinu Ata. Hashem Shehu, Shehu Elokeinu, Hashem Shehu Elokeinu Ata. Hoy empezamos capítulo 2
Sefer Yoshua, en buena hora. Shavua Tov para todos, aquí Tevoch. Que escuchamos son las buenas noticias. Bezrat Hashem. Que nuestro estudio hoy sea en memoria de la familia, del papá y del hijo. ¿Cómo se llama la familia? De ayer, me olvidé del apellido, que fueron asesinados en la víspera de Shabbat por asesinos que luchan contra el pueblo de Israel todo el tiempo. Nadie se tornó, nadie se cambió en la historia. Esav todavía odia a Jacob, continúa atacando a Jacob, nadie se cambió. Entonces, se ve también en el mundo también lo que se pasa también. Nos lastimamos como judíos por cualquier persona que es muerta por asesinos que piensan, que hablan en nombre de Dios y actúan en nombre del diablo, se puede decir, ¿qué? Pero así es el mundo cierra los ojos, continúa en su camino, no van a entender nada todavía, continúan haciendo cosas contra Israel. Saben que estudié la parashá de esta semana y presté atención en un pasuk muy interesante que nunca percibí. Que nos enseña cómo el mundo no cambió. Está escrito que Yitzhak salió de Gerar, de la teja de los Plishtim, cuando bajó para allá porque había hambre en la teja de Israel. Y tenía pozos, se dice, Beerot, ¿cómo se dice? Tenía pozos, y los Plishtim, está escrito, Veikanu bo Plishtim, tenían envidia de él los Plishtim, y cerraron, ponieron arena entre los pozos, secaron, cerraron los pozos. Ese pozo lo había abierto Abraham. ¿Eh? Abraham, que ya había abierto, sí, pertenecía a Yitzhak, ahora lo cerraron los Plishtim. ¿Por qué? Dice el pasuk, Veikanu bo Plishtim, porque tenía envidia. El pasuk adelante se dice, Rashi trae, lo que decían los Plishtim, Shayu Omrim, Zemafri alano la Gayasot Shebaim Eretz Israel. Quiere decir que decían los Plishtim, estos pozos nos atrapallan, son en mano para nosotros, que cuando vienen ejércitos luchar contra nosotros, facilita a ellos hacer cerco en torno de la ciudad, porque los pozos eran fuera de la ciudad. Entonces por eso lo tampamos, por eso lo cerramos. O sea, la verdad es que tenía envidia. Eso fue la palabra de Paró también. ¿Qué dijo? Cuando empezó con el... No, quiero. Hay explicaciones políticas, no es por antisemitismo, no es porque odiamos a los judíos, es intereses políticos, organizados, no tenemos nada contra ustedes, pero la verdad es la envidia. Y cada uno puede entender realmente lo que quiere decir, que en la realidad, qué quiere decir. Y así es. Entonces, hoy empezamos el capítulo 2 del Sefer Yoshua, que cuenta de los Meraglim. Meraglim, los espiones que envió Yoshua Binun para la tierra de Israel. Y dice el pasuk, Veishlach Yoshua Binun minashitim shnaim anashim. Envió Yoshua Binun de Shittim. Shittim es un local, todavía está en la parte oriental del Jordán, ¿sí? No pasaron todavía para el este del Jordán. El este del Jordán pasaron el día 10 de Nisan. Estamos acá todavía algunos días antes de eso. Y allá estaban en la teja de los Shittim. Shittim, ¿alguien se recuerda cuando encontramos el local Shittim en la Torah? Jacob pasó por ahí y plantó árboles. ¿En Shittim? ¿Dónde? ¿Sí? Que en el futuro sirvieron para los hijos de Israel. Ah, para hacer tefilá, para que no, porque los pecados que van a pasar por los Shittim, ¿no? O sea, la base de los Shittim, ¿qué es? Es el lugar donde los pueblos judíos se cayó en los pecados de Bnot Moab, de las hijas de Moab, de Bnot Midian, perdón. ¿Jon? Ese es el lugar. Estamos hablando, o sea, de un lugar que está programado para malas cosas, al principio, ¿verdad? Un lugar que el pueblo de Israel pecó. Hasta tal punto también que está escrito que Moshe Rabbeinu también fue enterrado perto de los Shittim.
para contrabalancear el pueblo judío contra el pecado allá. O sea, había una posición, es un local peligroso en términos del potencial de pecado, ¿no? Que se refiere a los pecados de Arayot. Arayot quiere decir pecados que tienen que ver con mujeres. Está hablando, ahora vamos a hablar de los Meraglim que hablaron mal de la tierra de Israel. No, ahora estamos en Yeshua. Next Generation. Claro. 40 años adelante. Ah, otra vez mandó. Sí, sí, es la segunda. Vamos a... No me cerraba. Sí, sí, estamos ahora en los Meraglim de Yeshua. O sea, estamos hablando entonces que se manda Meraglim de Shittim, que es un local, representa algo muy mal que pasó con el pueblo judío, y los envía para la tierra de Israel, y dicen a ellos, Re'u et ha'aretz v'terichó, v'ilchú v'yavó beit isha zoná, u'shma rachá v'ishkevú shama. Y envió dos espiones. Ese es un punto que salieron de la fórmula que yo quiero montar hoy. El primer punto es que salieron, los espiones fueron enviados de un local que representa los pecados con, que hicieron junto con las midianitas. Número dos. ¿Cuántas veces ya fueron enviados espiones para la tierra de Israel hasta ahora? Tres veces, me parece. O sea, esa es la tercera. Ajá. La primera. ¿Cuándo fue la segunda? La primera todos saben, los espiones que envió Moshe Rabbeinu. Luego que salieron de Egipto. ¿La segunda cuándo fue? ¿Cuándo a Jericó? No, Jericó. Jericó a esa hora. Es esta. Esa tercera. ¿Cuándo era la segunda? Moshe envió nuevamente. ¿Para dónde? Entonces dice en la Parshat Jukat, está escrito, Veishlach Moshe leragel et Yazer. Y envió Moshe espiones para espionar a Yaz. Yazer es una ciudad, parte oriental del Jordán, que fueron conquistadas por Moshe. Interesante que dicen los Mefarshim, ¿quién eran los espiones que fueron conquistar, que fueron espionar a Yazer, la ciudad de Yazer? Que son los mismos espiones que estamos hablando ahora acá en Sefer Yoshua. ¿Quién son los espiones? Caleb ben Yefuné. Una buena escolla, ¿nejón? ¿Qué mejor de que Caleb ben Yefuné, que ya fue enviado y Baruch Hashem salió bien de la historia? ¿Quién fue el segundo? Dame más un nombre. Si ustedes iban a estar en el lugar de Yoshua, alguien, algo, sí, Cohen, Pinjas. Pinjas, una buena escuela también. Pinjas, Tzadik, Pinjas y Eliyahu Naví. Pinjas hizo la guerra contra los Midianim también después, cuando pecaron. Pinjas, está claro que es un Tzadik muy grande. O sea, Pinjas y Caleb, o sea. Yeshua Ben Nun no pega, ¿cómo se dice?, periglos en ese envío. Quiere enviar los espiones más tzadikim que tiene para tener certeza que de esta vez va a salir todo bien. En Yazer también está escrito, los Mefarshim dicen que fueron Caleb Ben Yefuné y Pinjas Ben Elazar también que salieron para la guerra, para espionar. Y Rashi trae acá, allá, y cuando fueron a espionar, ya conquistaron también a Yazer. Dice Rashi en lugar allá, también en Parashat Jukat, ellos fueron a espionar. Pero diciendo, ¿por qué solo espionar? Si ya estamos acá, terminamos la historia, conquistamos también. Y dijeron, vamos en nombre de Moshe Rabbeinu, ¿qué miedo hay que tener? Y los dos... ¿No fueron ellos dos nomás? ¿Cómo? ¿No fueron ellos dos? ¿O fueron los dos? No, solo parece Pinjas. Y Caleb eran fuertes, conquistaron allá con la fuerza de Dios. No sé. Esto fue la segunda. ¿No? Esa fue la segunda. ¿Qué? Así vemos que hay que, de manera general, no hay un problema lógico de enviar espiones. ¿No? Hay un problema: ¿cuál es la intención cuando enviar los espiones? Si la intención de enviar los espiones es mirar por dónde entrar en la tierra, por dónde conquistar, pero no hay pregunta si vas a conquistar o no. Los primeros espiones tenían una otra intención, si vale la pena entrar en la tierra de Israel o no. Esa es la pregunta de los espiones que pecaron. Ahí ya es un grande problema. Los primeros. Esa es la gran diferencia entre la primera vez y la segunda y la tercera. Bueno, aprendieron.
Aprendieron, sí. Es una nueva generación, una generación, ya no era más una generación de esclavos de lo Egipto, una generación que ya aprendió, que ya cree, que nació en milagros en el desierto, tenía creencia en Yeshua, ¿no? Una generación de tzadikim, que están prontos a entrar en la tierra de Israel, sin miedo, teniendo creencia 100% en Moshe Rabbeinu, solo como dijeron para Yeshua, que usted está todavía en un teste. O sea, si Dios va a estar con usted como estuvo con Moshe, estamos con usted. Había una gran responsabilidad de Yeshua, ¿qué? De probar para el pueblo que ello es una continuación directa de Moshe Rabbeinu, que no es fácil. Porque en el lugar de Moshe Rabbeinu nadie puede entrar. Ninguno de los que prometió eso, ninguno de los que prometió estuvo volcado en ningún momento a la idolatría. Que ninguno que prometió lo que es. De que si va a estar. No había. En la época de Yeshua no había idolatrías. No había idolatrías, no había nadie que luchó contra Yeshua, que se discordó de Yeshua. Yeshua es un rey completo, desde comienzo hasta el final. Hasta tal punto que en la Torah, cuando está escrito, Yadati kasher bemotcha yavdu Elohim acharim, o sea, Dios dice: yo sé, Moshe Rabbeinu, cuando usted vas a morir, van a hacer idolatría. Dice Rashi en el lugar allá, en el local, dice, quiere decir después de Yeshua, porque Yeshua y Moshe es la misma cosa. O sea, lo que Dios dijo, que después que Moshe va a morir, van a ser idolatría, no está hablando sobre la época de Yeshua. No tuvo problemas con la época de Yeshua. Yeshua es un manigo, un líder ideal. Ideal en todos los puntos, tanto en la fuerza, como en la profecía, cuando también vamos a ver también en la manera como sabe entender, como hablamos en la clase anterior, cada uno hablar de manera casi de papá con cada uno, ¿qué? Con un amor para cada uno, comprender cada uno, hablar con cada uno. Tenía un manejamiento del ejército y del pueblo que todos los gustaban y todos los respetaban. Sí, Shittim es un sitio en donde hay pecado de mujeres. Increíble que desde ahí los manda a donde. Oh, Nahon. No, o sea, que siempre me olvido siempre los nombres. Moshe, que Moshe dice, mira, ahora se parece más absurdo entonces. Si que las personas salen de los Shittim y van para la casa de Rahab, es algo increíble. Porque acá es la primera pregunta, ¿por qué ir para la casa de Rahab? Que no hay lugares mejores para visitar en la tierra de Israel, en Canaán. No hay lugares mejores. Está cierto que está escrito sobre Rahab, Beit Isha Zona, que es una mujer prostituta, si dice el Pasuk. Hay mefarshim, hay intérpretes que dicen que Zona, la intención no era prostituta, sino que era una mujer hotelera, que tenía un hotel. Pero muchos mefarshim dicen, mira, todas las hoteleras de aquella época también actuaban como prostitutas, así que no hay diferencia. El nombre que tiene, la ancha, ¿sí se llama? Sí, el nombre también que es Rahab es la ancha, la ampla, ¿no? La amplidad. La ancha. Más do que eso también, dicen los mefarshim, dice el Midrash, que el momento que el pueblo de Israel salió de Egipto, hace 40 años atrás, Rahab empezó a se prostituir. ¿Sí? ¿Sí? Durante los 40 años que estaba en el desierto, tenía 50 años ahora entonces, la mujer se prostituyó durante 50, 40 años que estaba en el pueblo de Israel en el desierto. Más de eso dicen también, la Gemara trae también que Rahab está dentro de las mujeres más lindas de toda la historia, junto con Sarah, con Abigail, con Esther, también Rahab. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué entonces hacer una unión tan extraña entre tzadikim tan grandes que vienen, entran a la tierra de Israel y van para la casa de una mujer prostituta? En términos del pshat, explicación por fuera, ¿cómo decir? Pshat quiere decir superficial. También si Yehoshua se casó con ella, entonces también sí, puede vamos decir que ella no era prostituta.
El pshat acá, prostituta es prostituta. Qué bueno. Beit y shazdona. Es una casa de prostituta. ¿La Torah? Beit y shazdona. La casa de una mujer prostituta. Hay discusiones que es prostituta, pero la mayoría de las personas también, el Agmará también, habla de ella como prostituta, no solo como prostituta, una prostituta profesional. Que todos los reyes de la región, todos los reyes de toda la tierra de Israel vinieron a visitarla. Ella conocía a todos los reyes. Y si es así, hay una explicación superficial para entender por qué había un gran valor de conocerla. Porque ¿quién? Todos saben que se quiere saber lo que pasa en la ciudad. Puede ir también para un zapar, ¿cómo decir? Para un cortador de pelo. El peluquero también sabe lo que pasa en la ciudad. ¿Qué? Pero se vas para una prostituta como Rahab, que conocía todos los reyes de la región, todos los reyes de Israel venían para ella, una mujer más famosa de la tierra de Israel. Puede ser que se puede aprender más cosas sobre lo que se pasa en la tierra. Sí, sabe todo. Y también los reyes se encontraban allá y comían y bebían y hablaban. Es una, un pundaque, es una... Así que había una necesidad, Nahon, tal vez, explicación superficial. Pero me parece que hay que dar una explicación un poco más profunda para eso. Porque, como dice antes, se podía también para el peruquero, para el coche, para un cortador de pelos también se puede encontrar. O ir para la casa de una prostituta, hombres tan santos. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo? En primer lugar, yo leí también en algún lugar, me parece que está escrito en los libros de Arizal, que Rahab, la esencia de su alma, vamos a empezar un punto antes, tal vez. No, no, no. Un punto antes llegamos a eso. ¿Sabes ustedes que había una época acá en Israel que el ministro del Ministerio de Educación prefería no enseñar Sefer Yoshua? ¿Por qué no? Porque decían, Sefer Yoshua es un libro muy violento, Leumaní también, que es mucho nacionalista, extremista, nacionalista. Se empieza a leer los libros, hay muerte, se matan, no sobra nada, y todos los países, todos los pueblos son muertos. Hombres, mujeres, animales, Yoshua llega acá, es un matador, mata a todos. ¿Cómo se puede explicar para las crianzas que un judío que viene acá mata a todos? ¿Qué? ¿No es agradable hablar sobre Yoshua? ¿Qué? Hay un historiador que dice, nunca se encontró, pero un historiador que dice que en África hay un local allá, una piedra, que está escrito, nosotros somos del pueblo del Girgashí, si me acuerdo bien, escapamos acá del robador, del grande conquistador Yoshua Bin Nun. ¿En dónde? Porque sabemos que en África. Los Girgashí salieron con los Girgashí, sí. Sí, se escaparon. Así dice también el Midrash, que había el Girgashí que salió, porque Yoshua Bin Nun, cuando antes de entrar en la tierra de Israel, así dice el Rambam, envió cartas para todas las personas acá, todos los reyes de Israel. Ustedes tienen tres opciones. O pueden hacer paz con nosotros si se quedar subjugados a nuestras leyes. O pueden salir de la tierra de Israel, la puerta está abierta. O pueden luchar contra nosotros, es una opción también. ¿Quién quiere luchar? Tenemos una orden de Dios. Lo tejaye kol neshama. No dese nada vivo. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a limpiar la casa. Si quieren salir, pueden salir. Si quieren subjugar, es ahora el momento. Después que entramos, no vamos a después de estar jugados. Cuando entramos, entramos. Estamos todavía fuera de Israel. Cuando entramos, limpiamos. Hasta el final. Y la pregunta es más una vez, ¿que dónde está la ética divina de Dios con toda esta acción? Entonces hay que recordar en primer lugar de quién estamos hablando. No estamos hablando de pueblos acá en la tierra de Israel, democráticos, agradables, pacíficos, que procuran el bien, que hacen el bien uno para el otro. Estamos hablando de pueblos
que llegaron en el tahtit, en el más bajo punto de ética moral que había en la historia de la humanidad de aquel tiempo. Hay que lembrar de eso. ¿Dónde yo sé? Yo sé. Está escrito en Abraham Avino, en el Brit Ben Abtarim, en el pacto que hizo con Abraham, Dios. Está escrito, Vedor Arevi Yashuvuena, el pueblo de Israel va a salir 400 años para el exilio del Egipto. Y la cuarta generación, después que bajan para el Egipto, y así fue, van a voltar para acá. ¿Para acá para dónde? Para la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque hay que esperar tanto tiempo. Dice Dios, porque Kilo Shalem Avon Aemori Adena, porque no está completo los pecados de los Emorim. O sea, no son tan pecadores todavía, pero hasta más cuatro generaciones va a estar una posición que ya no merecen más vivir en la tierra de Israel. Pecaron tanto que hay que sacar a todos de acá. O sea, hay que recordar que estamos hablando de pueblos malos. Por eso viene Yeshua y dice, mira, tienes la opción de hacer Teshuvá. ¿Cómo se hace Teshuvá? Que sean subjugados a nuestras leyes, las leyes de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Los 10 mandamientos, y no robarás, y no matarás, y no, los pueblos, no robarás, no matarás. Así vivimos acá, como dijeron en el reverimiento del monte de Sinai también, en la época de la Torah. ¿Qué es lo más robarás, no matarás? Es imposible. Así que no aceptaron. ¿Verdad? Es en primer lugar. O sea, es el primer punto, que hay que entender que estamos hablando de un pueblo malo. Más do que eso también, cuando Moshe Rabbeinu envió los espiones a 40 años atrás, Moshe Rabbeinu nos dijo, Ayesh ba'etz im ain. ¿Acaso hay un árbol allá o no hay un árbol allá? Dice Rashi, allá me acuerdo bien. Etz quiere decir un árbol, una persona que es un árbol. Como dice el pasuk, que Adam etz asadeh, el hombre es la árbol. O sea, ¿hay alguien, algún tzadik allá que vale la pena, que tiene méritos, que vale la pena sacarlo, o convencerlo, o salvarlo, o que tiene méritos para que el pueblo no sea muerto allá? O sea, hay que verificar cómo está el nivel espiritual del pueblo en Israel. Y los espiones volvieron y dijeron, no encontramos nada. La segunda vez. ¿Qué? La segunda vez, la primera vez también encontraron. La primera vez fue Iov el que... La primera vez, Nahon, había Iov, que era un tzadik también, que murió justo cuando entraron en la tierra de Israel. Ya no había entonces nadie allá. Y ahora, cuando van a entrar ahora en la tierra de Israel más una vez, puede ser que la intención es más una vez verificar si hay alguien de nivel espiritual elevado que vale la pena salvarlo. O sea, había una nevuá, una profecía de Dios para Moshe Rabbeinu. Y Yoshua, como talmid, como estudiante de Moshe Rabbeinu, sabía de eso también. Hay que verificar bien. Puede ser que dentro de toda esa maldad, de todo este estrago ético que hay acá en la tierra de Israel, hay un árbol que se puede sacar frutos todavía. Eso es lo que pensaba Abraham cuando... Eso que Moshe Rabbeinu sabía, eso que Yoshua también sabía también por medio de Moshe. Y dijo, hay que verificar si hay una persona merecedora que pueda hacer Teshuva. Y esta persona fue encontrada acá en la tierra de Israel. ¿Quién es? Rahab. Y probablemente también sus parientes. Porque Rahab no pidió solo que sea salva ella, sino que todos sus parientes sean salvos también, como sea en la historia. O sea, había árboles acá. En la continuación también... Perdón, no escucho bien el nombre. Rahab. Vamos a ver la continuación realmente. ¿Quién salió de Rahab? Después dicen, la Gemara dice que grandes 8 Kohanim sacerdotes, sumos sacerdotes salieron de Rahab. Y más 8 Nevi'im también, profetas, si me recuerdo bien también. Entre ellos Irmiyahu, que estudiamos. Algunas ideas dicen aquí también. Juldá también. De Yoshua con Rahab, que se casó con Rahab. Sí, se dice el Midrash que parece que Yoshua se casó con Rahab en la continuación. Tuvieron una hija. No tuvo varones. Vamos a ver. Una hija. De esta hija salieron árboles, frutos grandes para el pueblo de Israel. Usted iba a decir algo antes de Rahab. Ahora vamos a ver. Sí, de Arisa.
Ahora, si es así algo tan grande, Ken, que los, si es de este punto de vista, que los espiones fueron a la casa de Rahab, direccionados para actuar con Rahab en particularidad, no había acá un interés político de Rahab, en final de las cuentas, políticamente no recibieron nada ya. ¿Qué le dice Rahab? Todos están con mucho miedo. Bien, no sabían que están con miedo. No hay que mandar espiones y ponernos en peligro de vida para saber que están con miedo. Está claro que están con miedo. Todo el pueblo estaba con miedo. Cuando salieron de los egipcios ya escucharon Namogo con los Shvekinanti, Pola Leim y Mata Vafajan, en el Shirat Hayam, el cántico de la salida del mar. Sabemos que todos acá en Israel escucharon y tenían miedo. No, pasaron 40 años, pero 40 años todavía está en la historia del mundo mundial el miedo que tenían. Que todo el motivo para enviar espiones acá para saber, al final de las cuentas, si están con miedo o no, no me parece. Oh, entonces es, parece más que había un interés, más una vez, espiritual, de realmente salvar a Rahab y dar la opción para Rahab de se cambiar. Tal vez eso tiene que ver con lo que hablamos antes, Ken, que empecé a decir, que dice, me parece, el Arizal escribe en su libro, que Rahab, la esencia de su alma, era la esencia de, se llama una Sheda, Ken, que se trae en la Gemara muchas veces, que se llamaba Lilith. ¿Escucharon sobre Lilith? Ya tuve una clase acá que hablamos sobre ella mucho también. ¿Qué es Lilith? Lilith es un... La palabra es un, como un demonio, ¿quién? Pero vamos a intentar hablar de manera más clara, ¿quién? Estamos hablando de demonios, demonios. Es una fuerza espiritual representada por la idea de Lilith, que representa... Representa las fuerzas de los placeres mundanos en el mundo. ¿Eh? Hay una fuerza muy grande en el mundo que son los placeres mundanos. Si quieren ustedes, podemos llamarlo de Yetzer Hara. ¿Sí? Así dice también. Se llama también el Yetzer Hara. En la verdad, cuando miramos en el comienzo de la historia del hombre, ¿cuál fue el primer pecado del hombre? Chetz etz adat tovara. El pecado del fruto de la sabiduría, la dat tovara. Etz adat. ¿Qué es dat? Conocimiento. Conocimiento. Pero sabemos que la palabra dat se usa en la Torah todo el tiempo cuando se habla sobre relaciones entre un hombre y una mujer. Vayedá adam etzara. Vayedá, vayedá otá. Vayedá otá quiere decir que tuvo relaciones con ella. Que la conoció íntimamente, quiere decir, Etzadat tenía que ver también con las fuerzas materiales del mundo también, esas fuerzas que estamos hablando. Se ve también claramente que la consecuencia del pecado, ¿cuál fue? Que tenía vergüenza de sus cuerpos. ¿Jon? O sea, algo se cambió. Si antes esas fuerzas eran fuerzas solo positivas, después del pecado de Etzadat, alguien se cambió y se ahí. Hay que tener vergüenza de esas fuerzas también. Son fuerzas que pueden ser usadas muy malas por el mundo ahora, a partir de este momento. O sea, algo se estragó, algo se cambió, algo se quedó mal, algo se abrió en un potencial negativo de cómo se usan las fuerzas de los instintos animales del hombre. ¿Oh? Si se parece, está claro que es el pecado del primer hombre. Derejagá. Se habla mucho también que los patriarcas se elevaron a un nivel más alto como estaba en el primer hombre. ¿Dónde se ve eso, por ejemplo? Se encuentra acá, en la parasha de esta semana. Fijan, la parasha que estudiamos, que pasamos ahora por Shabbat. Yitzhak está con Rivka al lado de Abimelech. Después de algunos días, es escrito que Vayar Abimelech va a Adachal. Abimelech mira por la ventana. Y mira, Yitzhak y su mujer están teniendo relaciones. Jugando. ¿Eh? Jugando, ¿qué? Están teniendo relaciones, ¿qué? Quiere decir, dice Rashi, que aquí están en relaciones. Están teniendo relaciones. Relaciones así, que el hombre, el rey puede mirarlos, que ¿cómo puede ser que había algo así? Respuesta, para Yitzhak, no había vergüenza en relaciones. Estaba en el nivel todavía de Adam Arishon, donde las relaciones entre un hombre y una mujer... Esa es la cosa más pura que había en el mundo. La cosa más ideal.
Había instintos, pero los instintos no había vergüenza para con eso. No es una cosa que hay que se envergoñar. ¿Por qué? Porque era solo mirado, era solo virado las relaciones para algo positivo. No había, por ejemplo, instintos de pecar contra uno, con una otra mujer. La única mujer que existe es tu mujer. Porque está claro que las fuerzas mundanas fueron entregues a nosotros para traer generaciones futuras, para tener amor, para crear una casa de Torah. Es una relación muy pura. Pero eso los patriarcas sabían y sentían eso también. En la próxima parashá que vamos a estudiar de Jacob, está escrito que Jacob llegó para Labán, y así dice la Torah, trae los psukim, ¿quién? Y dice, Ava li etishti va avo elea. Dame mi mujer para que yo venga sobre ella. Y dice Rashi en el lugar, y lo más simplorio de los simplorios, lo más bajo de los más bajos de los hombres, no se habla así. Así te habla con el suegro, dame mi mujer, que voy a llevarla. ¿Qué? Así se habla. Si un suegro escucha eso, lo echa del quinto andar, lo echa. ¿Cómo puede hablar así? Lo dice Rashi, no, la intención era, dame mi mujer para que pueda traer generaciones futuras. Beseder, pero lo que hablaste es, ¿cómo hablas? Así, las palabras que lo salían eran palabras puras. Tenían, vos abuela, yo vengo sobre ella. ¿Cuál la vergüenza de ello, de hablar sobre eso? Es simples, ¿no? Estaban todavía, viviendo todavía en la época del paraíso todavía. Donde en el paraíso no había vergüenza, era algo natural. No había malicia, sí. Bueno, en el caso de Isaac se comprende porque él al estar ahí cuando recibió las lágrimas de los ángeles cuando estaban en la posibilidad del holocausto todo su Isaac, sí, ¿no? Se cambió. La Hagab está escrito también que Isaac cuando estaba allá se quedó 2 años de acuerdo con el Midrash en el paraíso después de la queda. O sea, estaba en el mundo, estaba en un mundo espiritual muy elevado. O sea, es el motivo también porque el Ifka se cayó del camelo cuando lo vio. Se quedó asustada, tanta luz saliendo. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese nombre? ¿Es un ángel? ¿Qué es? O sea, no, es tu marido. Bien, bien. Buen shidduch. ¿Qué? Pero Yitzhak y Jacob eran personas que no vivían en este mundo. Vivían a un nivel mucho más elevado. Final de las cuentas, cuando nosotros... ¿Cómo conectar todo eso con lo de Larisa, la esencia de Rahab? Vamos a entrar ahora entonces, ¿qué? La fuerza de Lilith es una fuerza más que tiene que ver un poco más con el pecado, por un lado. ¿Qué? De acuerdo con el Midrash, Adam Arishon tuvo 2 mujeres. Una, en primer lugar, que era Lilith. Con Lilith no consiguió vivir bien, porque Lilith era mucho dominadora. Entonces lo entregó a Sara. La fuerza de Lilith... A Javá. La fuerza de Lilith es una fuerza femenina dominadora que tiene que ver también con placeres. ¿Dominadora qué? Una mujer muy dominante. Que tiene conexión también con los placeres mundanos también. ¿Qué? O sea, es una fuerza demoníaca, ¿está cierto? Por un lado. Por otro lado, ella representa también el Yetzer Hará, que los malos instintos. Y tenemos que entender que muchas veces los malos instintos son muy malos. Pero si conseguimos usar los malos instintos para el trabajo de Dios, se vienen las mejores fuerzas del mundo. Más fuertes do que los buenos instintos. Porque la fuerza de los instintos mundanos del hombre son muy, muy fuertes. Cuando una fuerza tan fuerte como la fuerza de Lilith entra en fuerzas positivas, salen bendiciones muy grandes para el mundo. Es una fuerza muy peligrosa. Tiene capacidad para acabar con el mundo y para construir el mundo también. Esa es esa dat tovara, ese es el secreto del árbol del bien y el mal. Dat, sabiduría, que tiene que ver con los placeres mundanos. Tovara, es bueno y malo.
O sea, dentro de esta, de este fruto, hay fuerzas muy grandes buenas y fuerzas muy grandes malas también. Hay que saber cómo convertir estas fuerzas para el bueno. ¿Qué? Por ejemplo, se trae también en la Arizal que había más una mujer que tenía la alma de Lilith, la esencia de Lilith. Una mujer también, una mujer muy, muy tzadika. ¿Quién era? Lea. Lea tenía características lidiánicas, se puede decir. ¿Dónde vemos que Lea tenía características lidiánicas? Una mujer muy fuerte, muy fuerte. ¿Dónde vemos que era una mujer muy fuerte? Por ejemplo, está escrito que cuando Jacob llegaba del trabajo, ella compró el marido, Nahón, de Rachel, por los Dudaim, por los yasmines, las flores, y salió afuera, salió para recibir el marido. Y dice el Rashi, Yitzanita Ita, una mujer que le gusta salir afuera de casa. Tenía tendencias a... ¿Conoce mujeres que gozan de salir de fuera, hablar con todos, acá, van allá? ¿Ves? Es una tendencia mala. Pero ella convirtió esta tendencia para su marido. Diná también salió así, por eso. ¿Cómo? Diná también salió. Y Diná, misma cosa, Nahón, exactamente. Diná, que era su hija también, se salió un poco mal también, la verdad. Pero la intención es de Diná, dicen los Mefarshim, Borahaim tras eso también. La intención de Diná cuando salió para Bnot Knan, para visitar toda la región allá, era hacer también que hagan teshuva. Quería que Shem hagan teshuva, o sea, una fuerza muy fuerte de salir y hablar con todos, influenciar, y las fuerzas, el placer y todo, y usar los placeres para atraer lo marido. Es una fuerza muy, muy fuerte. Si es usada para buenas direcciones, 100%. Para malas direcciones, es el fin del mundo. Bien. La semana pasada escuché un hombre acá en Israel que dio una palestra sobre el internet. Y él dijo algo muy interesante que yo no sabía. El internet empezó hace ¿cuántos años? 20 años, 25 años, algo así. ¿Ah? Más públicamente, que en primer lugar empezó en el ejército, en Francia, entre... Pero en un determinado punto, el internet se transformó en solo un medio de enviar cartas y pequeñas palabras. De repente ya hay vídeos, ya hay fotos, y la velocidad se multiplicó. ¿De dónde salió la fuerza, el dinero y el capital para cambiar el internet de un sistema tan pequeño para algo mundial tan fuerte? ¿Sí? De dos mercados que hay en el internet. Un mercado es el mercado de las mujeres, los placeres físicos que hay allá. No voy a hablar las palabras, que no me gustan las palabras. Y el segundo, de apostas. ¿Apostas se dice también? Apuestas en el internet. ¿Apuestas o apuestas? Apuestas. Apuestas. De dinero. Sí, sí, sí. Apuestas. No solo mafia. Sites que en locales quiero que se hacen apuestas. De acá, y es hasta hoy también. La mejor parte de lo dinero que se cambia por allá por internet viene de esas partes. Y por eso también entonces pusieron dinero y empurraron todo el internet para que haya vídeos y audios. Y rápido, y fuerte, y todo, y levantaron todo eso. Las intenciones, muy malas. Las fuerzas, muy mundanas. Pero al final de las cuentas, Nahón, hay todavía, se puede llamar tal vez que en Etzadat Tovara, que es un objeto que hay mucho mal. Mucho mal. Hoy en día, fijaos, con el iPhone y todo, cuando están en nuestras manos, que es como en aquel tiempo los Meragrim tenían que ir para la muralla, para dentro de la casa de la Java, zona de la prostituta. ¿Qué? Hoy en día hay toda la Java está acá en la mano de las personas. Eso es algo muy mal. Por otro lado, toda la parte médica hoy en día que está avanzando por medio del internet es algo increíble. La parte de Torah también, que se puede aprender Torah hoy en día también. Por medio de lo que hacemos acá también en Mahon Meir, se cambió completamente mundialmente. O sea, más una vez, fuerzas malas, fuerzas buenas. Porque le da empurrón tan fuerte, es los placeres mundanos.
O sea, es una fuerza muy, muy básica, muy mundana, que se puede cambiarla para algo mucho fuerte. Eso es exactamente lo que representaba Rahab. Rahab representa a la mujer mundana, la prostituta que está en la tierra de Israel, que tiene un potencial muy grande para cambiarla para algo positivo. Eso que Moshe Rabbeinu vio en su profecía, que hay una fuerza acá en Israel que se puede cambiarla para algo muy grande, muy fuerte. Tal vez puede ser que todo el pueblo cananita que estaba acá, a pesar de todos los pecados que tenían, si iban a escuchar a Yoshua Binun y hacer Teshuvá, puede ser que también podían ser cambiados. Tal vez. Pero si no quieren, ¿qué podemos hacer? Pero Rahab se comportó diferente. Rahab está escrito más una vez. En los 40 años que el pueblo de Israel estaba en el desierto, ella estaba aguardando cuando van a llegar el pueblo de Israel a la tierra de Israel y voy a unirme a ellos. ¿Y qué tiene que ver eso con prostitución? Entonces, ¿qué haces mientras tanto? ¿Besada? Estaba pecando, Najón, tenía problemas, no era... Pero sabía en su corazón que no ese es el camino que quiere. Al final de las cuentas, sabe dónde quiere llegar. ¿Cómo se unir? ¿Cómo se unir al pueblo de Israel? ¿Cómo? Estaba aguardando por eso. Y eso bien, cuando una persona quiere, esperando, aguardando, cuando una persona aguarda con todo su corazón de se unir al pueblo de Israel, final de las cuentas, Dios lo ayuda. Lo da la ayuda para eso. Mira, llegaron. Rahab no tuvo que ir para el pueblo de Israel. Ellos llegaron hasta la casa de ella. Mira qué milagro. Cuando alguien quiere hacer un trabajo para con Dios, Dios te arregla todo. Va a traer los judíos en tu casa para que usted haga teshuva. Ustedes saben que tenemos una historita pequeña, tal vez. Tenemos acá en el Mojón Orá, hacemos grabaciones una vez por semana de Parshat Shavua. Yo y Shmuel Korenblit. Yo, en la verdad, yo trajo toda la idea de montar un pequeño estudio en Mojón Orá para hacer producciones pequeñas de Torah, porque acá el estudio del Mahón, pero siempre está ocupado. Hay grabaciones para acá. Yo quería un lugar que yo pueda llegar allá con mis llaves, entrar adentro y hacer lo que quiero. Y yo verifiqué entonces cuánto dinero necesito para juntar. Bueno, necesitaba de algunas decenas de miles de shekalim. Algo como 10 mil, 15 mil dólares. Bueno, casi nada. ¿Dónde vais a sacar 10, 15 mil dólares? No sé. Empecé a pensar. Dijo, mira, necesito encontrar una persona que tenga mucho dinero, que 15 mil dólares no es mucho para él. Por un lado, que yo lo conozco, que tiene confianza en mí, que yo estoy hablando de algo que yo tengo confianza en el proyecto. Pero por otro lado, que no sea tan próximo, que no sea agradable pedir para un amigo, un colega dinero, no es agradable también. O sea, algo no perto, no lejos. Pensé, conozco algo así. Alguien, un señor de América Latina que yo conozco, tiene mucho dinero, Baruch Hashem, da mucha tzedaká también. Escribí un mail para él, pedí para mis papás que tenían email de él, escribí un mail para él, estamos acá, mejor me ir, ¿cómo vas? Queremos hacer un proyecto, necesito de 15 mil dólares, ¿puede ayudarnos? Vine mi proyecto y dijo, oh, Dios me ayude ahora. Pasó una semana, nada. Ni respuesta, ni sí, ni no, nada. Dijo, bueno, mando más una vez. Puede ser que no leyó o apoyó. Más una vez, segunda carta. La misma cosa, la misma carta exactamente, pero segunda vez. Pasó más una semana, nada. Ni sí, ni no, nada. Creo que mandé unas 3 o 4 veces cada semana. Dijo, hasta que me responda. Pero no es que me responda no, ya acepto, pero que me responda algo. Nada. Después de unas 4 o 5 veces dijo, mira, ¿qué va a hacer? Si no tiene tiempo, no sé, no voy a continuar incomodando al hombre. Entonces, pasó más un mes, algo así. Yo estaba acá abajo haciendo grabaciones, hacíamos grabaciones acá en la Kitata Emuná, yo y Shmuel. Teníamos que traer todos los materiales, las luces y todo, era una bagunza toda. Estaba ya sentado. De repente, antes que empezamos, yo siempre desligo el teléfono para que... Y cuando fui a desligarlo, de repente empezó a tocar el teléfono. Yo normalmente no, estaba escrito Anonymous. Anonymous que si no está... Es desconocido.
Que normalmente yo no atiendo a anónimos, no, no me gusta que personas ligan y no quieren decir quién son. No sé, me atrapalla eso. Pero dijo, mira, no sé por qué, atendí el teléfono. ¿Aló? Digo, ¿aló? ¿Es el donador? Dije, ah, Meir, ¿cómo vas? ¿Todo? ¿Todo bien? Digo, todo bien, todo bien. Dijo, mira, yo tengo que llegar hoy en el Mahon Meir. Y me recordé que escribiste algo para mí, ¿no? Sobre algo, un proyecto, Mahon Meir, algo. Dijo, sí. Mira, yo tengo que hablar hoy con el Rav Bigun. Después que hablo con él, podemos hablar lo que quieres. Dijo, ah, muy bien. Después, cuando llegó acá, yo pregunté, ¿qué vienes a hacer acá? Dijo, mira, yo tengo proyectos muy grandes de construcción acá en Jerusalén. Y uno de los representantes míos tuvo una discusión con él del dinero que lo debo. Y ese señor viene muchas veces para los shurim del Rav Bigun. Entonces yo dijo para él, mira, ¿por qué discutimos? Somos judíos, vamos para un rabino. Que el rabino, lo que dije, el rabino está bien para mí. Y él dijo que usted puede optar por el rabino que quieres. Y dijo, bien, entonces vamos para el Rav Bigun. Y el tipo vino, no vive acá, vive en el norte de Israel. El tipo vino del norte de Israel hasta acá, el Mahon Meir, la primera vez en su vida, ya tiene más que 50, 60 años, primera vez en su vida que llegué al Mahon Meir, justo en la época que yo estaba esperando para que venga acá. O sea, yo me sentí como Dios lo trajo para mis manos. Impresionante. Fue la primera y última vez también, nunca más estuvo acá. Tuvo solo aquel día que estaba llegando acá, sentó con el Rav Bigun, después hablamos un poco, me dijo, ¿cuál es el problema? Dijo, no, necesito de... ¿Cuánto necesitas? Dijo, 10, 15 mil dólares. Pensé, no hay problema, escribime, después te mando el dinero. Pronto. Y así, Baruch Hashem, compramos unas cámaras, unas luces, y hacemos Torah. Pero, mamá, yo sentí aquel momento, ¿cuál es la posibilidad de que el donador que estás esperando que venga ahora, en este tiempo exactamente, no solo que usted consiga hablar con él, que él venga a usted? Yo estaba dispuesto a viajar para el norte sin problema. Que te traen a él hasta usted, hasta acá, para que usted pueda... Pero cuando quiere trabajar para Dios, Dios te hace todo. Todo el trabajo. Así también con Rahab. ¿Qué? Rahab quería trabajar a Dios. Estaba 40 años pecando, pero me imagino ¿qué? Que cuando toda vez que pecaba lloraba y decía, mira, Dios, no consigo salir de mi trabajo suyo. Pero por favor me ayude, quiero hacer teshuva, quiero juntarme al pueblo tan grande que salió del Egipto, que escuché sobre él, como Itró. Y demoró 40 años de tefilot. Para mí demoró menos tiempo, demoró solo un mes, Baruch Hashem. ¿Qué? Para Rahab demoró 40 años, tardó 40 años. Hasta que el pueblo de Israel llegó, pero cuando llegó, Yeshua los manda directo para ella. Y más una vez, Rahab representa la verdad y la purificación de la tierra de Israel. Y también la purificación de los placeres mundanos para el trabajo para con Dios. Y eso tiene que ver mucho con, más una vez, con la vuelta del paraíso que hablamos antes también. ¿Y qué es el paraíso sino la tierra de Israel? ¿Dónde era el paraíso? Paraíso en la tierra de Israel. La idea material del paraíso. Hay una idea espiritual del paraíso. Pero eres Israel, ¿a qué área el paraíso? Jerusalén, ¿dónde estamos? Es la base del paraíso. O sea, eso que viene ahora a volver a sacar Rahab de acá, en la verdad representa la entrada en Israel acá. Estamos representando toda la esencia, la intención de la conquista de Israel. No era una conquista política como un luchador, como un Genghis Khan que viene acá a conquistar la deja de Israel. Estamos hablando de un pueblo que viene en nombre de Dios purificar éticamente la tierra, de un pueblo que se comportaba, que está años ya pecando y matando y haciendo las peores cosas éticas posibles. Y a pesar de todo eso, te ofrece a ellos, mira, pueden hacer teshuvá, pueden juntarse a nosotros si quieren, como Rahab lo hizo. Y si no quieren eso también, ¿qué podemos hacer entonces? Si no purificar la tierra y empezar a crear una comunidad ética que puede vivir de acuerdo con las palabras de Dios, con los mandamientos de Dios. Y así fue que entraron a la tierra de Rahab, la casa de Rahab. Y a continuación todos conocemos. Rahab dijo para ellos, escondió a ellos en el techo. Llegaron todos los soldados, ¿dónde están los espiones? Dijo, no, ya salieron de acá, fueron para allá, fueron para acá, ya escaparon. ¿Cómo supieron que habían... ¿Cómo? Los soldados, ¿cómo supieron
supieron que había espías. ¿Cómo supieron? Llegaron dos nuevos al pueblo. ¿Hay alguna explicación de eso en el Farshim? Entra otras astrologías también a dar explicaciones. Esa es la misma ventana que dio Abimelech al Tzar. Sí, y también de la Haggad. Es la misma ventana también que Rahab bajaba a todos sus visitantes durante 40 años que venían. Había mucha gente que venían reyes, que no era lindo que vengan también a Rahab. Entonces venían por en secreto y a veces por veces lo bajaba por esta ventana también. O sea, por la misma ventana que ella bajaba para hacer pecados, dijeron los espiones, ya que hiciste Shubá, esta ventana va a ser el motivo de tu salvación ahora. Se puede cambiar. El tikkun, ¿quién? Y de acá se puede aprender también, ¿quién? Cuanto más por más bajo que una persona llegue en sus pecados, cuánta fuerza hay cuando una persona decide hacer teshuvah. Todos los pecados se cambian para méritos. ¿Bien? La ventana que hablaba mal de ella fue su salvación al final de las cuentas. ¿Bien? Dice también los mefarshim que cuando Rahab lo que hizo acá fue ponerse en peligro de vida muy grande. Sí, claro. Pero se puede imaginar que tenía que tener mucha coraje para hacer lo que hizo. Y por medio de esa coraje, dijo para ellos también, te quedan 3 días escondidos y después vuelvan a la parte oriental del Jordán para su acampamiento. ¿Por qué 3 días? ¿De dónde sacó 3 días? Dicen los Mefarshim, tenía Ruach HaKodesh. Tenía una mensaje divina que hay que aguardar 3 días. Rahab Azoná, prostituta con Ruach HaKodesh, con Espíritu Divino. ¿Dónde sacó el Espíritu Divino? Respuesta. Cuando una persona se pone en peligro, está dispuesta a morir por el pueblo de Israel, se pone en peligro por el pueblo de Israel, eso ya es el Ruach HaKodesh, ya es el Espíritu de Dios. Se cambió completamente. De la Hagab con Esther, que también hablamos de ella, que era una mujer muy linda, también está escrito en la Megillah, que vamos a ver más algunos meses, ¿cuándo tuvo la primera vez que tuvo Ruach HaKodesh? Está escrito Batilbash Esther Malchut, que se vistió con vestimentas de reino. Reino, dice los Mefarshim, reino de Ruach HaKodesh, de Espíritu Divino también. ¿Cómo llegó el Espíritu Divino? Porque la dijo para Mordejai, yo me voy para el rey ahora, a pesar que no fui llamada durante 30 días, y yo sé que puedo ser muerta por eso, pero lo hago por el pueblo de Israel. De aquel momento empezó con Ruach HaKodesh. Y acá también Rahab dijo, yo voy a salvar a ustedes, puede ser que vos seas muerta para eso, pero prefiero morir acá como una mujer que salvó a ustedes do que vivir acá con este pueblo, con la ética tan baja que tiene acá. De aquel momento fue merecedora tanto de la salvación como Ruach HaKodesh, como todo lo que mereció ser mujer de Yeshua Binun, traer sacerdotes. Todo eso viene de dónde? De la fuerza de se entregar completamente a Dios y decir, mira, estoy dispuesto a darme todo para Dios. Mesirut Nefesh. Esa es la fuerza de Rahab. ¿Cómo llegaron los Kohanim a través de ella? Por medio de la hija. ¿De la hija? Se casó con Yeshua, tuvo una hija. De la hija nacieron después Kohanim Gedolim también. Se casaron con Kohanim. Yeshua no era Kohen. Todo, Bezrat Hashem, que escuchemos buenas noticias tanto acá en Israel como en el mundo, y en breve seremos merecedores de Ruach HaKodesh también para todos, que todos van a tener Ruach HaKodesh.